Y ya que tocamos temas del sector salud, mira, el sistema de salud en Guanajuato cerró el 2022 con una razón de muerte materna de 27.4% por cada 100.000 nacimientos, posición que ubica a Guanajuato por debajo de la media nacional, que es del 29.5%, y que pues es la vigésima entidad federativa por orden descendente en razón de muerte materna. Sin embargo, el sistema de salud trabaja en las mejores prácticas en la atención y protección de lo que es el binomio madre e hijo para seguir reduciendo dicha tendencia, de tal suerte que el Estado cerró el año 2022 con 27 defunciones maternas, mientras que en el 2021 se registraron solamente 33 casos. A nivel nacional se reportaron 570 defunciones, mientras que en el año 2022 987 casos. En el 2021 también pues una cantidad similar. Recordar que en el sistema de salud del Estado se implementan unidades centinelas para la atención de mujeres durante embarazo, parte, puerperio, y así seguir en esta tendencia de disminuir la muerte materna. Para ello existen 16 unidades de monitoreo y seguimiento de la mortalidad materna, también pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado. Una es en la unidad médica del ISSSTE y otra más en la UMAE número 48.